En el reloj de nuestra cueva de la voz silenciosa suenan las 12 de la madrugada y nace un nuevo día. Es domingo, 10 de mayo del año de gracia de 2020. Vicky Ecobrisa me envía este relato que no dudo ni un solo momento en compartir con vosotros. Es un bonito texto que espero os guste, como a mí. El caballo perezoso, de autor desconocido. En una tierra muy lejana, vivía un amable y trabajador comerciante que principalmente negociaba con sal. Además, tenía un caballo muy perezoso que siempre evadía el trabajo y el comerciante le usaba para cargar sacos de sal de un pueblo a otro. ¡Hey! Déjame cargar estos sacos y vamos al pueblo, que está al cruzar el río para vender la sal. Estoy muy cansado hoy. ¿Por qué debo trabajar siempre? Desearía poder dormir todo el día, pero no. Debo cargar estos sacos de sal y moverme. Vamos, caballo. Empieza a caminar. Cruza ese puente. Mientras tanto, buscaré comida para mí. El caballo estaba cruzando el río. De pronto, se resbaló y cayó al agua. Como estaba cargado de sacos de sal sobre la espalda, la sal se mojó y comenzó a disolverse en el agua. Cuando el caballo salió del agua, los sacos de su espalda estaban más livianos. El caballo pensó para sí, ¡wow! Parece ser una buena idea. Cada vez que me sumerja en el agua, la sal se va a disolver y la carga será mucho menor. Debería hacerlo más a menudo. Espero que mi dueño no esté mirando. Cuando el dueño llegó al pueblo a vender la sal, pesaba solo la mitad de lo que había cargado. Creyendo que había sido su equivocación, vendió la sal que le quedaba y volvió a casa con su caballo. La mañana siguiente, cargó de nuevo al caballo los sacos de sal y comenzó a empacar su comida. El caballo de nuevo empezó a caminar antes que él. Llegó hasta el puente. Debería intentar sumergirme de nuevo antes de que mi dueño llegue. El comerciante estaba confundido porque los sacos comenzaron a pesar menos cada vez. El caballo se lanzaba al agua a propósito todos los días y así los sacos se ponían más livianos. Un día el comerciante siguió al caballo escondiéndose detrás de los arbustos. Para su sorpresa, descubrió el nuevo truco del caballo. ¡Oh, es muy astuto! Debo enseñarle una lección a este caballo perezoso. Así, al día siguiente, en lugar de sal, el comerciante llenó los sacos con algodón y los ató a la espalda del caballo. Como ya era su costumbre, el caballo se lanzó al río a propósito. ¡Oh, no! ¡No! ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está mal? ¿Cómo es que estos sacos están más pesados? ¡Oh, me duele la espalda! ¿Qué? Esta vez, como los sacos estaban llenos con algodón, se empaparon con el agua y estaban más pesados. El caballo se sumergía una y otra vez en el agua pensando en disolver la sal de alguna manera, pero todo fue en vano. Buscó la manera de salir del agua y cruzó el puente. Se sentó en el suelo jadeando porque los sacos estaban muy, muy pesados. El comerciante se rió de él y le dijo, «Caballo, yo soy tu dueño, este es tu trabajo». Yo trabajo muy duro y me gusta mi trabajo. No invento excusas o busco trucos para engañar a otros y evadir mi trabajo. Debía enseñarte a no hacerlo nunca para evitar tu trabajo. El caballo aprendió su lección y nunca más trató de evadir su trabajo. Y tú ya sabes, toma siempre de estos comentarios, cuentos o relatos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz. Thank you.
La palabra de hoy es barista. Barista es el experto en café, es decir, en el café de consumo, en las mezclas y combinados. Pero escuchad que es interesante. En el diccionario no viene. Definición de barista de la web definición.de. El diccionario de la Real Academia Española no reconoce el concepto de barista. El término, de todos modos, se utiliza con frecuencia para nombrar a un experto en café. Los baristas se especializan en el desarrollo de bebidas basadas en el café, combinando las semillas del cafeto con licores, leche y otros ingredientes. Este profesional también puede dedicarse a estudiar y diseñar cómo se presentan estas bebidas e incluso a la decoración del café expreso con leche en la disciplina que se conoce como arte del latte. Un barista está en condiciones de diferenciar entre las variadas clases de café para preparar mezclas exclusivas. Los diversos procesos que involucran a las semillas, como el tostado, la molienda, etc., los detalles del agua que se utiliza para preparar la infusión, temperatura, pH, dureza, y las características técnicas de las cafeteras son otras temáticas de interés para estos especialistas. Con sus conocimientos, los baristas pueden determinar todas las propiedades de las bebidas hechas en base a café, desde el sabor hasta el aroma, pasando por la acidez, el dulzor, la consistencia y otras particularidades. Es habitual que se realicen concursos donde los baristas pueden demostrar sus habilidades. Muchos cafés, establecimientos donde se sirven la infusión y otras bebidas, por otra parte, contratan baristas para mejorar la calidad de sus productos. Para poder conseguir convertirse en un buen barista, se establece que se tienen que cumplir con ciertos requisitos tales como estos. Hay que ser un verdadero apasionado del café. Tiene que ser alguien capaz de poder trabajar de manera rápida y detallada. No menos relevante es que tiene que ser un profesional con cualidades para trabajar bajo presión sin perder los nervios. Debe conocer a la perfección no solo los tipos de café existentes, sino también los instrumentos que se utilizan para elaborarlos. Nos estamos refiriendo a jarras, filtros, sifones, vasos térmicos. Es fundamental que haya llevado a cabo alguno de los cursos de barismo que existen, donde conseguirá los conocimientos y las habilidades necesarias para ser un perfecto barista. Por supuesto, es esencial que cumpla con todas las medidas higiénicas. A modo de resumen, puede decirse que un barista es al café lo que un sommelier, es al vino. Ambos expertos tienen la misión de conocer en detalle todo lo referente a la bebida en la cual se especializan. Tan importante es el papel que desarrolla el barista que con sus cafés consigue fidelizar y atraer clientes que cada vez más los negocios de restauración optan por contratar a uno, y es que así conseguirán ser un referente. Además de todo lo expuesto, podemos destacar que incluso hay cafeteras a la venta en el mercado que llevan en su nombre la palabra barista. Este sería el caso, por ejemplo, de la Andrew James Barista Espresso, que está pensada para los verdaderos apasionados del café. Y es que ella, que posee 15 bares de presión, permite personalizar al máximo la bebida que se obtiene. Eso lo logra ofreciendo que se pueda seleccionar desde la temperatura hasta la presión de espumado y hasta la intensidad del café. Y mañana, más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí. Intenso poema, diría yo incluso soberbio. A mí me gusta, claro. Espero que a vosotros también. De Profundis, de Dámaso Alonso.
Si vais por la carretera del arrabal, apartaos. No os inficione mi pestilencia. El dedo de mi Dios me ha señalado. Odre de putrefacción quiso que fuera este mi cuerpo. Y una ramera de solicitaciones mi alma. No una ramera fastuosa de las que hacen languidecer de amor al príncipe sobre el cabezo del valle en el palacete de verano, sino una loba del arrabal, acoceada por los trajinantes, que ya ha olvidado las palabras de amor y solo puede pedir unas monedas de cobre en la cantonada. Yo soy la piltrafa que el tablajero arroja al perro del mendigo y el perro del mendigo arroja al muladar. Pero desde la mina de las maldades, desde el pozo de la miseria, mi corazón se ha levantado hasta mi Dios y le ha dicho: «Oh, Señor, tú que has hecho también la podedumbre, mírame. Yo soy el orujo exprimido en el año de la mala cosecha. Yo soy el excremento del can sarnoso, el zapato sin suela en el carnero del camposanto. Yo soy el montoncito de estiércol a medio hacer que nadie compra y donde casi ni escarban las gallinas. Pero te amo frenéticamente. Déjame, déjame fermentar en tu amor. Deja que me pudra hasta la entraña, que se me aniquilen hasta las últimas briznas de mi ser, para que un día sea mantillo de tus huertos». Como hoy, 10 de mayo, pero de años anteriores, ocurrieron estas cosas. Son las efemérides. De la web hechoshistóricos.es. Efemérides de hechos históricos. 1981. François Mitterrand, del Partido Socialista de Francia, es elegido presidente al derrotar a Valéry Giscard d'Estaing. 1941. El número 3 del Partido Nacionalista de Alemania, tras Göring, Hild y Hilder, Rudolf Hess, vuela en un pequeño avión sobre Escocia y se lanza en paracaídas en un sorprendente intento de negociar un tratado de paz con Inglaterra, tomando tierra a unos 30 kilómetros de la residencia del duque de Hamilton, a quien ha conocido brevemente durante los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936. Su objetivo es ganar al Reino Unido para la causa nazi y vender juntos a la Unión Soviética, país recién invadido por los alemanes, y vencerle. Inmediatamente será hecho prisionero por la Home Guard y posteriormente confinado en la Torre de Londres hasta el final de la guerra. Tras la guerra, será juzgado en Nuremberg, siendo condenado a cadena perpetua. 1936. En España, Manuel Azaña resulta elegido presidente de la República. 1869. En Estados Unidos y cerca del Gran Lago Salado, Utah, mediante un simbólico clavo de oro, quedan unidos los raíles del ferrocarril, dando servicio de costa a costa. El este y el oeste ya están conectados. Estos adelantos resultarán de suma importancia para la colonización de todo el oeste. 1774. En Francia, al morir Luis XV, sube al trono Luis XVI, casado con María Antonieta, hija de la emperatriz austriaca María Teresa. Su reinado estará marcado por una grave crisis financiera y por la Revolución Francesa de 1789. Morirá guillotinado en 1793.
1713, Felipe V instaura en España la ley sálica que establece la imposibilidad de que puedan reinar las mujeres, alejando así el peligro de que la corona pueda volver al imperio de los Austrias. 1631, las tropas de la Liga Católica al mando del conde Tilly conquistan la ciudad de Mondeburgo, Alemania, tras varios meses de asedio. Los soldados vencedores entran a saco en la ciudad y matan a 25.000 de sus habitantes, además de incendiarla. 1534, Jacques Cartier, navegante al servicio de la monarquía francesa, llega a Terranova con el fin de buscar una ruta alternativa hacia las Indias por el noroeste de América, debido al dominio que ejercen españoles y portugueses sobre las rutas meridionales. 1508, Miguel Ángel Buonarroti firma de mala gana el contrato para la decoración de la bóveda de la Capilla Sixtina que le ofrece el Papa Julio II. Terminará de pintarla en 1512 tras 4 años de solitario y duro trabajo. Serán más de 300 figuras en unos 500 metros cuadrados de superficie. 1503, Cristóbal Colón descubre las Islas Caimán, a las que bautiza como las Islas Tortugas debido a la gran cantidad de ellas que moran en sus aguas. Por el abastecimiento de carne que estos reptiles proporcionan, son incluidas en las rutas de navegación entre Europa y América. Las islas permanecerán deshabitadas durante siglo y medio hasta que sean ocupadas por Inglaterra en el transcurso de la Guerra Anglo-Española de 1655-1660. Calendario de efemérides, pues hoy, santoral, a todos aquellos que digan llamarse, como esta relación que aparece aquí, extensa y completa, que reciban mi felicitación por su onomástica. Y recordaros que es el Día Mundial del Lupus, enfermedad autoinmune. Efemérides de nacimientos, 1843, nace en Las Palmas de Gran Canaria, España, Benito Pérez Galdós, escritor español. En sus obras describirá con gran realismo la vida en el ambiente del Madrid de la reina Isabel II y la restauración borbónica. De su producción, cabe destacar los episodios nacionales, colección de 46 novelas históricas, escritas desde 1872 hasta 1912, de gran fidelidad y calidad. 1760, en Lons-le-Saunier, Francia, nace Claude-Joseph Rouget de Lisle, compositor y oficial del Cuerpo de Ingenieros del Ejército Francés, que compondrá Le Chant de Guerre pour l'Armée du Rhin, Canto de Guerra para el Ejército del Rhin. En abril de 1792, cuando el batallón de los marselleses entra en París en julio de 1972, lo irán cantando y a la gente que los verá desfilar les gustará, por lo que será rebautizado como La Marsellesa, que el 14 de marzo de 1879 se convertirá en el himno nacional francés. Efemérides de obituarios. Fallece en Londres, Reino Unido, Henry Morton Stanley, explorador y periodista inglés, nacionalizado estadounidense, famoso por sus expediciones a la inexplorada África Central, en una de las cuales encontró al médico, explorador y misionero desaparecido David Livingstone. ...1696, muere en Versalles, Francia, el escritor y moralista francés Jean de la Bruyère, que logró la fama con una sola obra titulada Les caractères ou les mœurs de ce siècle, Los caracteres o las costumbres de este siglo, publicada en 1688 y en la que dibujó el retrato de la sociedad francesa en esa época de profundas transformaciones, logrando una crónica veraz del siglo XVII en ese país.
Del libro de los sucesos de Isaac Asimov iremos descubriendo muchas cosas. Por ejemplo, descubrimientos. En 1903, hombres de ciencia, irlandés Hugo de Vries, el alemán Karl Correns y el austriaco Erich von Zermatt descubrieron, independientemente, las leyes de la genética. Cada uno, al estudiar el trabajo previo sobre el tema, descubrió que Gregorio Mendel había hecho el descubrimiento 33 años antes. Cada uno de ellos publicó un estudio en el que daba crédito a Mendel, una muestra notable de honestidad científica, por triplicado. Hasta el siglo XII, cuando los cruzados tuvieron conocimiento de los molinos de viento y los trajeron consigo, es probable que estos hayan sido desconocidos en Europa. Más tarde, se convirtieron en algo familiar en Holanda, Inglaterra, Francia y Alemania. Fue mientras estaba examinando orina en busca de la piedra filosofal, el elixir mágico para cambiar en oro metales más bajos, cuando el químico alemán Henning Brandt descubrió el fósforo. 5 años antes de huir de la Italia fascista a los Estados Unidos en 1938, a Enrico Fermi le faltó poco para hacer el descubrimiento más estremecedor del mundo, el fenómeno de la fisión. Más tarde dijo que no tuvimos suficiente imaginación para pensar que en el uranio debía ocurrir un proceso de desintegración diferente al de cualquier otro elemento. Además, no sabíamos suficiente química para separar unos de los otros, los productos de la desintegración del uranio, y pensábamos que teníamos alrededor de 4 de ellos cuando en realidad su número estaba más próximo a los 50. Si Fermi hubiera tenido éxito, es probable que el eje hubiese poseído una ventaja insuperable en la química nuclear. A veces, algunas veces, conviene reposar. Cuando James Watt estaba tratando de obtener un mejoramiento de la máquina de Newcomen que la hiciera verdaderamente práctica, la concentración más profunda no le ayudó. Una tarde de domingo, en 1764, dio un paseo tranquilo, calmado, y la idea fundamental llegó a su cabeza. La suerte favorece a la mente preparada. El más notable de todos los microscopistas del siglo XVII fue Antonio van Leeuwenhoek, quien tuvo el puesto de conserje en el ayuntamiento de la ciudad de Delft durante toda su vida adulta. Era una prebenda. Después de construir sus propios microscopios, fue el primero que describió los espermatozoides e informó de su descubrimiento bastante nerviosamente, temiendo que pudiera ser considerado obsceno. Fue el primero en descubrir estructuras que solo pudieron ser bacterias. Nadie más iba a ver bacterias otra vez durante más de un siglo, es decir, hasta que fueron inventados unos microscopios que podían aumentar tan bien y tan claramente como los lentes diminutos de Leeuwenhoek. Cuando el tiempo para el descubrimiento es propicio, es propicio. Los químicos orgánicos habían estado intentando durante siglos explicar ciertos hechos asombrosos concernientes a las sustancias químicas orgánicas. Por fin, en septiembre de 1874, un químico holandés de 22 años, Jacobus H. van Hoff, sugirió que un átomo de carbono tenía 4 ligadoras dispuestas en tal forma que apuntaban a los vértices de un tetraedro, una pirámide de 3 caras imaginario. Eso explica todo. 2 meses después, un químico francés de 22 años, Joseph A. Lebel, publicó un estudio que contenía precisamente la misma sugerencia. Los 2 hombres habían trabajado de forma independiente. Los niños catedráticos, un antiguo programa de radio de preguntas y respuestas en el cual un grupo de superdotados niños contestaban preguntas difíciles y recibían premios por sus respuestas acertadas, fue el foro para el primer anuncio público del descubrimiento de los elementos, 95 americio y 96 curio. La noticia estaba programada para ser dada en una reunión de la Sociedad Química Americana, más en el programa, en 1944, se preguntó al químico y físico y futuro ganador del premio Nobel Glenn Theodore Seaborg si había algunos elementos nuevos. Seaborg y sus colaboradores acababan de presenciar el nacimiento de los 2 nuevos elementos en el ciclotrón, en el laboratorio de radiación de la Universidad de California en Berkeley, y Seaborg, un invitado adulto en el programa,
lanzó la noticia en respuesta a la pregunta. El botánico escocés del siglo XIX, Robert Brown, primeramente hubo de informar acerca del movimiento errático o browniano del polen en el agua, observando bajo el microscopio. No tuvo explicación para él. Ahora se sabe que el movimiento browniano es un efecto visible del hecho que el agua está compuesta de partículas. La de Brown fue la primera evidencia del atomismo, el concepto que el universo está compuesto de partículas materiales indestructibles, que fue una observación más que una deducción. Para plantear una relación matemática del efecto Doppler, el cual relaciona la frecuencia audible del tono con el movimiento relativo de fuente y observador, el hombre de ciencia austriaco Christian Jonathan Doppler puso a unos trompeteros en un vagón de ferrocarril plano y a músicos con un sentido de tono absoluto cerca de las vías. Una locomotora tiró del vagón hacia adelante y hacia atrás a diferentes velocidades durante 2 días. Los músicos en tierra registraron las notas de trompeta según el tren se aproximaba y se retiraba. Las ecuaciones de Doppler resultaron correctas. Bienvenido en la cueva de la voz silenciosa a los relatos en la hora bruja. Entramos en un punto de relajación que puede ayudarte a llegar a ese estado en que una simple voz suena en tu interior y hace que entornes los ojos y te dejes llevar por ella. Inténtalo. Intenta concentrarte en mi voz, en los relatos. Deja tu mente en blanco. No pienses en otra cosa. Solo escucha. Solo escucha. Eso es. Te acompaño con estos 4 relatos enviados por Rosy desde México. El primero se titula La leyenda de las monedas de oro. Esta es una leyenda de terror típica de Córdoba. La historia trata sobre una antigua casa del centro de la ciudad que se dice está encantada y cuenta que en ella, hace mucho tiempo, vivía una familia acomodada que tenía una hija pequeña y varias criadas a su servicio. Una noche, mientras la niña dormía, escuchó unos ruidos en el pasillo. Abrió lentamente la puerta de su cuarto para mirar el pasillo que comunicaba los cuartos, enormemente largo y oscuro, lleno de cuadros y enlosado. Al final del pasillo la niña vio lo que parecía un niño de su edad, levantando una de las losetas y metiendo algo dentro de un hueco en el suelo. La niña no podía creerlo. Lo que vio relucir en la mano del muchacho al pasar por la tenue luz que entraba por la ventana eran monedas de oro. Cuando el niño se fue, salió y se dirigió hacia allí. Entonces apareció una de las criadas con una vela enorme que también había visto lo que había pasado y quería sacar partido. Decidieron que no dirían nada a nadie. Todas las noches se acercarían y con la ayuda de la luz de la vela levantarían la roseta y sacarían las monedas hasta acabarlas. Todas las noches la niña, que por su tamaño cabía dentro, se metía en el hueco bajo la loseta e iba dando monedas a la criada, quien las iba guardando en un enorme saco. Una noche, en medio de su labor de vela, comenzó a parpadear haciendo amagos de apagarse. La criada le dijo a la niña que saliera del hueco, que ya tenían dinero de sobra.
La niña le hizo caso y abandonó el escondrijo, pero en el último momento una moneda cayó del saco al hueco y en un acto de avaricia y sin pensárselo siquiera, la muchacha se metió de nuevo en el hueco. La criada intentó agarrarla, pero no pudo, mientras le gritaba que por favor saliera de allí y dejara la moneda. Pero en medio de ese griterío, la vela terminó de apagarse. En el momento justo en que el último rayo de luz salió de la vela, la loseta se cerró ante los ojos de la criada, dejando a la niña dentro. La criada decidió no decir nada a nadie. Los padres dieron a la niña por desaparecida y el tema se fue olvidando con el tiempo. Pero aún hoy, en la actualidad, dentro de esa casa, se siguen oyendo por las noches los gritos de auxilio de la niña que repite noche tras noche en el pasillo. Por favor, socorro, sacadme de aquí. El segundo relato se titula La leyenda urbana del videojuego Polybius. Una de las leyendas más misteriosas del mundo de los videojuegos es una que afirma que hay un antiguo juego que provocaba amnesias y suicidios entre sus jugadores. El juego en cuestión era el Polybius, una especie de arcade aparecido en 1981. En la época, Polybius tuvo un éxito importante y mucha gente se amontonaba delante de la maquinaria esperando su turno para jugar. Sin embargo, al cabo de unos días, numerosos jugadores se quejaron de padecer amnesias, cefaleas, pesadillas, insomnio y algunos incluso llegaron a intentar suicidarse. Muchas son las leyendas urbanas que se dispararon alrededor del videojuego. Muchos aseguraron ver a hombres vestidos con trajes negros tomando notas de los jugadores que más puntuaciones hacían. Otros aseguraban haber visto caras fantasmales que recorrían la pantalla. También están los que en mitad del juego han visto mensajes subliminales, entre los que el más destacado es «Suicídate». Voces bajo el sonido del juego, quejidos de pánico, la rumorología se extendió. Atari arroja algo de luz al asunto diciendo que el procedimiento empleado tanto en Tempest como en Polybius, que consistía en hacer girar el decorado alrededor de un elemento fijo, podía llegar a causar náuseas entre los jugadores. A continuación, la leyenda urbana de Verónica. Jamás, frente a un espejo, se debe de decir de forma repetida 9 veces Verónica. Suele haber quienes se ríen al conocer esta historia, que lleva circulando por el mundo desde hace varias décadas. Esta leyenda urbana habla de una chica llamada Verónica de aproximadamente 14 años de edad, que una tarde, en las que acostumbraba a reunirse en el pueblo con sus amigos, hizo espiritismo en una casa abandonada en la cual tenían su guarida. Ella no siguió las reglas de los fantasmas, se burló durante toda la invocación. Una silla que había en la habitación cobró vida y la golpeó mortalmente en la cabeza. Se dice que desde ese día, Verónica aún no descansa en paz. Por eso su espíritu está condenado, bajando entre nosotros, buscando venganza entre aquellos que no saben respetar el otro mundo, como le sucedió a ella en la vida real. Y el último relato se titula La leyenda del árbol de Cassandra.
las Islas Canarias existe la leyenda del árbol de Cassandra, que cuenta que Cassandra era una jovencita de 15 años que pasaba mucho tiempo jugando con un chico de su edad. Pero aquella era una época conservadora y el romance que llegaron a tener fue muy mal visto. Así, el padre de Cassandra le prohibió encontrarse con su pequeño novio, pero ésta siguió viéndose a escondidas y él, presa de la cólera ante la idea del deshonor, asesinó al novio de su hija. Tras perder a su amado, Cassandra realizó un pacto con el diablo. Sin embargo, la descubrieron y, como en ese entonces aún se creía en las brujas, la capturaron, la ataron al árbol junto al cual hizo el pacto y allí la quemaron viva. Desde ese fatídico día comenzó a escucharse que cerca del árbol, a veces, se escuchaban los alaridos de una jovencita y un ruido como de cadenas arrastrándose. Se cree que es el alma de pena de Cassandra, pues muchos dicen haber visto tallado en la corteza del árbol un Cassandra e Iván, que después se borra inexplicablemente. Y mañana más historias. Hoy no. Hoy continúo con el programa de La Voz Silenciosa 4139. Y espero tus colaboraciones. Ayúdame a completar este espacio. Búscame relatos de miedo, de terror, de misterio, leyendas. Participa en la confección de este apartado de La Voz Silenciosa. Mis amigos, los gnomos, brujas, fantasmas y licántropos, te lo agradeceremos eternamente. Y, por favor, abre ya los ojos, no sea que te encuentres con alguno de los personajes de las historias. Y así, hemos llegado al final del programa de hoy. Se acabaron los 60 minutos y ya empezamos a pensar en los 60 siguientes. Mis amigos, los gnomos, brujas, fantasmas y licántropos, con los vampiros y los angelotes, no paran de cavilar, de darle vueltas a la cabeza buscando cosas. Cuando le enviáis alguna colaboración, se ponen contentísimos porque dicen que pueden estar un rato más tumbados. Son un poco vagos. Pero en fin, los haré trabajar como hacen siempre. Mañana, a la misma hora, a las 12 en punto de la noche y de lunes a domingo, saldrá al aire, si Dios lo permite, este programa de La Voz Silenciosa. En este caso, será el 4140. Música, palabras y buenos sentimientos. Todo eso para acompañaros en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano. Si decidís aceptar la invitación, y espero que así sea, encontraréis la puerta de la cueva abierta, los pubs colocados, la música suave y la luz tenue. Y ya sabéis, a pesar de todo y de todos, sed felices. Buenas noches y hasta mañana. Que descanséis.